más adelante vamos a ver la anotación de Armando Polo. El equipo del Pérez Celedón hizo algunas variantes. Luis Fallas, que estuvo muy inquieto en el banquillo, trató de alentar un poco a sus muchachos. Acá Armando Polo, una de las figuras del equipo del Pérez Celedón, hubiera sido un golazo de puntazo, como decía Marco Herrera hoy en la transmisión. A lo Pelé. Así es. Meter la pelota dentro del arco y liquidar el juego, pues sufrieron porque aparecía justamente en 72 minutos el panameño Armando Polo, otro de los artilleros del campeonato. Este panameño que le ha dado buenos resultados a el Pérez Celedón. El Bruno Ejay, 7 goles de Armando Polo, pero un pase excelente de Bruno Ejay. Prácticamente, incluso Bruno Ejay ingresó de cambio en este encuentro y pues hizo sociedad con Armando Polo, que llegaron al descuento. Sin embargo, no pudo el equipo de Pérez Celedón pues llegar al empate, por lo menos irse con ese punto. Quedó bien para que jugara Escobar. Se viene Escobar también lo descarga bien para Aguilar. Mercadero falló. Entra Escobar, se viene el gol. Salió Romo, sacó la pelota, la mató, lo botó. No tiene Vallenilla Pacheco, pero se equivocó. Saca atención, ¡qué equivoco! Atención, se viene a cambiar la línea. Aguilar volvió a cambiar, pegó. Ojo que le puede pegar, engancha el panameño, se metió en el área, se sacó a otro, insiste, cobarde.